the tingles. ¿Qué pasa, dudes? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 19. Y sí, chavales, como veis ahí en el título, ¿vale? Os voy a enseñar que para mí que es el regate más efectivo de este FIFA 19. Por lo menos de la demo. Ya sabéis que el FIFA 19 hasta el día 25 no sale, pero en la demo ya se han visto los nuevos regates y para mí este es brutal. Y creo que es el más efectivo de todos y lo podemos hacer absolutamente todos. Tampoco es tan difícil y la verdad que es muy, muy efectivo. Y bueno, antes que nada ya sabéis que tenéis la aplicación de OneFootball aquí abajo en la descripción, ¿vale? Una aplicación donde podéis ver la noticia de última hora de todos los jugadores, de los fichajes, de los equipos. Podéis mirar vuestros equipos favoritos, podéis mirar los resultados en vivo, ¿vale? Y bueno, está bastante bien la aplicación, la tenéis para Android y para iOS, así que es bastante fácil de utilizar. Y bueno, es totalmente gratuita, ya sabéis, tenéis el enlace aquí abajo en la descripción, le dais allá el link, al enlace, y os la descargáis. Y bueno, y nada más. Y ahora sí, chavales, vamos a hablar de lo que viene siendo el regate. Como veis, aquí tenéis al señor Griezmann. Es un jugador que tiene 4 de skills, ¿vale? Este regate solamente se puede hacer con jugadores que tengan 4 estrellas de filigrana o más. Si tienen 3 de filigrana, no se puede directamente, porque lo que va a hacer es llevarse el balón hacia la derecha, pero no va a hacer el regate de la croqueta de Iniesta. Para el que no haya visto nunca el regate de Iniesta, os voy a dejar por aquí un pequeño ejemplo de lo que hizo Iniesta, que para mí es un regate brutal. Incluso una vez metí un golazo haciendo varias veces ese regate. Y bueno, a mí me encantaba ver a Iniesta hacer ese regate. Lo llaman croqueta más bien porque es como pasarse cuando tú coges la croqueta, la echas harina, ¿no? La vas pasando de un lado a otro. Por eso le llaman la croqueta, ¿no? Como pasarse el balón de un lado a otro. Pues así es. Por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo de Griezmann. Como veis, es pasarse de un pie a otro balón. Y eso es perfecto porque, por ejemplo, te viene aquí un defensor y se la puede liar porque estás justo pegado a él a centímetros y vas a hacer que estás aquí y te vas para el otro lado y te va muy fácil. Y bueno, este regate es facilísimo de hacer, ¿vale? Lo podéis hacer con el L1 en mando de Play 4. Mantenéis pulsado L1 y el botón, el joystick derecho hacia la derecha, ¿vale? L1 y joystick hacia la derecha. Y si os queréis ir hacia la izquierda, pero tiene que estar el jugador hacia arriba, joystick y hacia la izquierda. En Xbox es lo mismo, pero en vez de llamarse L1 es el LB. Así que vale, facilísimo, chavales. Así que bueno, vamos a ver, como veis aquí, seguimos la jugada con el señor Griezmann, ¿vale? Que está haciendo aquí el regate. Y ahora vamos a ir a la práctica, chavales. Vamos a meternos dentro del juego para que veáis lo fácil que es de hacer. Bueno, tenía aquí preparado un partidito, ¿vale? Del Juve Mónaco. Mira, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí, por ejemplo, mira. Hacemos así, chavales. Como veis, pim, pim. Muy fácil. L1, pan. Y se la mando a un lado. Para adelante igual. L1, pan, pan. Es muy fácil, es que es facilísimo de hacer. Mira, L1. Bueno, aquí mirando hacia cámara, ahí está. L1, pam, pam. Se la manda de un lado a otro, de un lado a otro. Si queréis, ahora vamos a verlo en mitad del partido, ¿vale? Eso sí, recuerdo que tienen que ser jugadores con 4 estrellas de filigrana. No lo hagáis con jugadores que tienen 3, porque es que no lo hacen. Ahora vamos a ver el ejemplo, ¿vale? Voy a pasárselo a un jugador que tenga menos de 4, para que veáis que no lo hacen ni de coña. Bueno, tenemos aquí a Dybala, ¿vale? Para que veáis, así de fácil se hace. L1 y joystick hacia la derecha. Ahí está. Fijaros cómo se ha ido. Ha intentado entrar el jugador y no ha podido porque le he hecho el regate y es perfecto. Aquí tenemos a Pjanic, como veis, Pjanic no tiene 4 skills, tiene 3 y no hace bien, no hace la croqueta, lo que hace es echarse el balón hacia la derecha. Por eso tiene que ser con jugadores que tengan 4 de skill, chavales. Vamos otra vez a pasársela, por ejemplo, aquí tenemos aquí a Douglas Costa, bueno, no se la coge, no se la ha pasado. Pero a ver si la recuperamos, ¿vale? Si la recuperamos aquí en un moment, volvemos a hacer el regate de la croquetita de Iniesta, que es, vamos, a mí me encanta, chavales, me encanta. 2000 años más tarde. Vale, vamos allá. Bonucci. Dybala, por ejemplo, aquí está Dybala. Pam, pam. Fijaros qué fácil es, ¿eh? Pam, pam. De un lado a otro, de un lado a otro. Ahora para adelante. Pam, pam. Es que no se la quitan, es que es buenísimo ese regate, chavales. Es muy, muy efectivo. Vamos a reventarla aquí y acabamos partido. Bueno, vamos a acabar la partida, vamos a dejar aquí el vídeo, ¿vale? Ya sabéis, chavales, este es el regate para mí más efectivo, que es la croqueta. Si os ha gustado, dejar ahí un buen like, suscribiros, activar la campanita para no perder más vídeos y nos vemos en la próxima, chavales. Adiós.